Sí, yo creo que lo mencionas bien, es un equipo equilibrado, un equipo motivado, eh, un, equipo, un equipo maduro, con experiencias, eh, convencido de lo que se tiene que hacer en esta fase que ya hemos entrado y sin embargo hemos eh, tenido falta de control en ciertos momentos que nos han que no nos han permitido continuar todo eso nos hace madurar haber madurado bastante y poder en un momento dado entablar una mejor participación en esta ocasión yo creo que estamos muy conscientes eso es algo fundamental de lo que ha pasado de lo que dejamos de hacer ahora sabemos que no podemos dejar de hacer absolutamente nada o sea tenemos que hacer todo entregarlo todo eh, jugar cada balón como si fuera el último Minuto, minuto, así es que eso es la, la madurez. Es un equipo con una edad muy buena, es un equipo que tiene dinámica, es un equipo que tiene muy buen manejo de balón, tiene un orden táctico. Creo que estamos bien en ese sentido y estamos trabajando muchísimo, eh, sobre todo en la cuestión mental. ¿Sí? sí, viene, viene, digo, ha habido mucha confianza. Y hay un conocimiento pleno de él en el sentido de sus características y que siempre lo externé, que para mí era el mejor centro delantero que había. Entonces, lógicamente, para que lo demuestre, tiene que estar al 100%. Gracias a Dios está bien, ahora se ha recuperado bien, se le ha dado muy buen trabajo. Él lo ha captado muy bien, ha venido trabajando espectacularmente. Eso también es parte fundamental de que él ha puesto de su... Lo, lo que le corresponde hacer y simple y sencillamente demuestra lo que él, lo que él es. Yo creo que esa hambre de gol que tiene, esa, ese olfato, esa forma de jugar, complementado con los elementos, los compañeros que tienen a su costado, pues nos dan los resultados que hemos estado esperando.